Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. En esta ocasión nos salió Adelphas Recogidas. La Adelpha es una planta venenosa que vamos a encontrar solamente en la zona pantanosa del juego, que es la zona de Lemoine. Ahorita les muestro algunas ubicaciones. Por cierto, casi siempre que esté cerca de las fuentes de agua. Luego dice carneros despellejados. Ok, tenemos carnero muflón, carnero salvaje, carnero de las montañas. La verdad que tenemos bastantes variantes de estos pequeños animales. Los podemos encontrar tanto en el desierto como viene a ser en las montañas que tenemos en el lado superior del mapa y también en la zona de Colter. Ahorita les muestro algunas muy buenas ubicaciones. Enfrentamientos terminados en series de conquista. Ok, chicos, tendríamos que estar en una serie de conquista de principio a fin. Así que bueno, nos vamos justamente a online. Y de aquí nos tendríamos que ir justamente a series de conquista. La verdad que está súper sencillo, simplemente tendríamos que estar, como yo les refiero, de principio a fin, ya que si la partida es iniciada, no les va a valer el desafío. Masis inglesa recogida, una planta que muchos creían que solamente se podía encontrar en la zona de Blackwater y la parte inferior llegando a Rancho McFarlane. Pero curiosamente también se puede encontrar por la zona de Grizzlies. Y si has jugado el modo historia, sabes por qué te estoy mencionando esto. Pero bueno, es una planta de color amarillo, muy fácil de localizar. Te les muestro algunas ubicaciones. Osos abatidos, contamos con dos variantes de oso. Oso negro, que es el oso pequeño, el cual cuando nos ve empieza a correr. Y el oso grizzly, que es el oso pardo, el grande, que directamente nos ve y nos ataca. Que por cierto, si te quedas quieto, no te ataca. Dato curioso. Luego dice, reto de pesca colosal completado. Un desafío por el cual vamos a tener que tener una cuadrilla permanente y un compi dentro de nuestra cuadrilla. Ya después de esto nos tendríamos que ir hasta el apartado de duelo de cuadrillas y activar el reto de pesca colosal, que siempre está bugueado, chicos. Siempre que sale el desafío en los desafíos diarios está bugueado. ¿Qué tenemos que hacer? Activar nuestra cuadrilla, invitar a un compi y cambiarnos de sesión hasta que nos permita realizar el duelo de cuadrillas. Luego dice tiendas visitadas en Blackwater. Ok, todos conocemos Blackwater, chicos, una de las zonas más representativas del primer Red Dead Redemption. ¿De acuerdo? La masis inglesa sería justamente esta planta de color amarillo, chicos. Y bueno, ahorita les voy a poner dos pequeños marcadores donde vamos a encontrar pues las 5 que se nos están pidiendo. No obstante, si nosotros exploramos los alrededores de estas áreas, nos daremos cuenta que vamos a encontrar muchísimo más masis inglesa. Les reitero, también se puede encontrar por la zona de Grizzlies, sobre todo porque vamos a hacer un tónico especial en el modo historia para nuestro compi Arthur Morgan. Así que venga, con los dos que tenemos acá, tendremos que tener el desafío completado. Así que llevamos 4 y con esta última llevamos las 5. ¿De acuerdo? Ejemplo, mapa en global. Y vean, justamente aquí donde está mi caballo y aquí donde yo me encuentro encontraríamos 3, 2, aquí encontraríamos 2 más, 3 más acá. Y bueno, si exploran más las áreas podrán encontrar más marcadores. Venga, chicos, vamos con el desafío que está tan sencillo. Tendríamos que encontrar un pequeño oso. Ahora bien, no importa si es un oso negro o bien es un oso pardo, cualquiera de estos dos nos va a valer bastante bien, ¿de acuerdo? Hay dos zonas en mi predilección, por decirlo de cierta forma, en la que vamos a encontrar bastantes osos. Ejemplo, la primera de ellas vendría a ser el bosque que tenemos al lado de Blackwater, que sería este pequeño bosque. Aquí vamos a encontrar bastantes osos, tanto pardo como gris, pero este tiene un beneficio extra que ahorita les menciono. También podremos encontrar bastantes osos justamente en esta área y justamente en la zona de Grizzlies, llegando hasta el laboratorio científico. Tenemos un spawn muy amplio de estos pequeños animalitos. ¿Hay más ubicaciones? Claro que sí. Pero si el día de hoy hacemos los desafíos justamente aquí, podríamos buscar también los carneros, ya que aquí en este pequeño bosque también nos salen los carneros muflones. También por toda esta área, sobre todo por el área de Colter, todo el lado superior. Laboratorio científico no tanto, pero sí sobre todo por Colter y justamente por estas pequeñas áreas y por acá. ¿De acuerdo? Así que venga, vamos a darnos una vueltecita por esos carneros. Muflón. Muflón. Sin miedo, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. ¿Dónde estás? Y vean que les digo que esta es una muy buena para encontrar estos osos, porque vean, la verdad que salen bastantes. Ahorita nos salió un oso grizzly, pero lo que nos interesa son estos pequeños carneros. Sé que dice solamente muflón, pero curiosamente son carneros, chicos. Son carneros muflones.
Así que bueno, lo pueden hacer directamente con ellos. O si quieren, podrían ir a la zona de Coulter, donde también pueden encontrar carnero, carnero, 100% carnero, sin ninguna clase de problema. O también por reservación Wapiti van a encontrar bastantes. Justamente donde está la reservación de los nativos americanos, justamente por ahí también encontraríamos bastantes, pero bastantes carneros. De hecho, ahí se encuentra uno de los carneros. Ejemplo, zona favorita. Podemos encontrar tanto osos como carneros. Osos, muchísimos carneros. Por aquí también podremos encontrar carneros, justamente por acá. Y bueno, también si quieren buscarlos en la zona de Neosic, también podrían hacerlo por aquí. Así que bueno, chicos, hay muchas opciones para hacer estos desafíos. Así que venga, vamos con el siguiente. Los muestre, pero tiendas visitadas en Bloodwater, chicos. Súper sencillo, todos conocemos Bloodwater. Venga, chicos, vamos con el último desafío del día de hoy. Quiero recoger un poco de Adelfa. Como ya les mencioné, es la planta venenosa que tenemos dentro del juego, la cual nos sirve para hacer, pues, tónicos venenosos, como viene a ser el licor tóxico, sobre todo, licor de amapola. ¿Para qué más nos sirve? Para los cuchillos envenenados, flechas envenenadas. La verdad que tiene bastantes usos, pero la verdad es que yo no lo utilizo tanto como debería. Pero bueno, importante mencionarles que es una planta que solamente vamos a encontrar en la zona pantanosa y no la vamos a encontrar en ninguna otra ubicación fuera de estas ubicaciones, ¿de acuerdo? Así que venga, mapa en global y vamos, mío. Tiene un spawn súper amplio, chicos, pero toda la zona de Lemoine funciona bastante bien. Ahora bien, siempre crece cerca de las fuentes de aguas y cualquier riachuelo, lago y pantano dentro de la zona de Lemoine nos va a servir para poder encontrar esta Adelfa, ¿de acuerdo? Así que vengan, chicos, les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace canal de Discord y canal secundario, el cual lo pueden encontrar con Plupi, y les agradecería bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición, justamente en los comentarios. Me llego a tardar un poco en contestar, por no decir que demasiado, pero les contesto absolutamente a todos. Espero les sirva el video y suerte, chicos.